chucho, pues, gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy cambiamos de sección, ya no somos los mismos de antes, somos otros. ¿Por qué? ¿Qué sección hay el día de hoy, pastor? ¿Cómo se llama? Madre. El día de hoy dejamos de ir a probar comidas en restaurantes y nos vamos a otro lugar porque hay una nueva sección en el canal llamada Destrabando Foodies. Gordo, ¿qué chucha? ¿A quién destrabas tú, gordo pavo? Nosotros en el Perú tenemos a un montón de creadores de contenido foodies que son creadores de contenido que cocina, como Lil Chef, que es uno de ellos. Obviamente yo. Eres un foodie que, la verdad, aún te falta aprender, pero te defiendes. Y así como Lila, hay varios en el Perú, gente. Nosotros vamos a hacer con pollo. ¡Acha, chao! Foodies, mano, que suben su contenido a TikTok, a YouTube. Se ve que cocinan rico. Nosotros vamos a ir a cada casa de un foodie para que nos cocinen y veremos si es que su sazón es buena. Nosotros en este video vamos a iniciar con mis hermanos de A Comer. A Comer, obviamente, ya sé quiénes son. Lo deben haber visto en TikTok, tienen canal de YouTube. Y sus recetas se ven muy buenas. Así que quédate en el video, mano, porque vamos a ir a la casa de mi tío Alexander, que es del equipo de A Comer. Y nos va a preparar un ¿qué? Un lomo saltado. ¡Qué rico! Un rico lomo saltado. Me lo han pedido mucho en el canal y Lila se comunicó con él y le dijo: hermano, queremos que nos cocines un lomo y lo vamos a destrabar. Eso se llama destrabando foodies, porque yo te voy a decir la verdad de las cosas, mano, porque se puede ver rico por pantalla, pero si en verdad está feo, lo uno. Así que por favor quédense en el video porque pasaron muchas cosas, mano. Nos cocinó, comimos rico, mano, me quemé, salteé, flamé, pastor habló mal y Lila se quedó con la boca abierta. Así que quédense hasta el final. Mira, gente, el día de hoy Alexander nos va a enseñar a todos a cómo se prepara un buen lomo saltado y a su estilo de él. Quédense todo el video. ¡Quédense en el video! ¡Oh, bro! ¡Me estás recargando, boludo! Ahora sí, gente, acabamos de llegar a la casa de mis hermanos de A Comer. ¿Dónde estamos, Hugo? ¿Dirección? Ah, no podemos. No me dice dirección. Ya nos habíamos visto antes, gente, los lumbres. Filo bravo, vamos a entrar y vamos qué tal, hermano. Yo ojalá no sean tan serios porque yo los vi todos son serios. No, son que risa, creo. Son tus causas, ¿no? A mí neta son de colegio. ¿Cuándo lo conociste tú? Ellos sí cocinan, pe huevón, no como este huevo. Ellos sí cocinan, pe huevón. No, yo cocino un huevo. Ay, chao, con su pon con huevo, no seas pendejo, pe huevón. Chao. Hermanito. Hola. Alexander de A Comer, un saludito para el video de YouTube, gente. Hola, gente, ¿qué tal? El día de hoy, ¿qué cocinamos hoy? Sale, he venido con. Bueno, en el video. En el video me lo han pedido, pero. Uy, solo para. ¿Qué quieres comer? Un lomito. ¿No quieres trigo? ¿Eres marino? No, tengo trigo. ¿Qué? ¿Trigo con pollo? ¿Trigo? ¿Trigo? Yo, papi, la pepa, todo siempre positivo. Primero hacemos un lomito a mi manera, pues, ¿no? Okay, te voy a enseñar mis trucos para que sea más rápido y para hacerlo en casa también. Porque mucha gente dice que no puede hacerlo en casa porque no tiene el fuego, pero hay unos secretos que puedes aplicar para que puedas tener la producción ya hecha y te salga al instante. Papa cocida al vapor y después la cortamos en cuartos. ¿Qué papa es? Este es papa amarilla. Amarilla, tumbay. Y se va a la congeladora hasta que esté fría, bien, tócala. Cocida fría. Pero ya está cocida, solamente hay que darle una doradita que quede crocante. Y ya estamos. ¿Cuánto tiempo lo dejas ahí? ¿No? Ahí será unos 3 minutitos, pues. A fuego fuerte. Bien caliente, obviamente. Bien caliente. Bien caliente. Y le hace lo mismo, pero arrebatado. ¡A la mierda! La gente un montón me está pidiendo lomo saltado, así que qué mejor que hacerlo con mi causa de Alexander. A ver qué tal, a ver qué tal sale, a ver si le gusta. A ver, claro, si no me gusta, lo funo. Ya ahora. Pregunta random. ¿Cómo iniciaste, hermano? Cuando estudiaba cocina, creé un blog, se llamaba comer.p, así se llama la web. La tenía clara, ¿no? Quiero hacer un recetario virtual donde tenga todas las recetas y tenga un montón de gente. ¿Y tú a qué edad iniciaste cocinando? Ah, ya, desde chiquito, 10 años más o menos. 10 años, a la mierda. Es que nací mi hermano y mi mamá me dice, ya, fui a otro hermano, cocinarle y también a mí. Entonces ya, me metí a la cocina de poquitos, un arroz con huevo, un chaufita. Ya, luego de las papitas, ¿a qué vamos? Las papitas, que es lo que va a ser la cama del lomo, lo avanzamos primero. Después vamos a cortar la cebolla, cortar el lomo y ahí saltearlo. Y lo haremos por partes, para que puedas tener bien ahumada la carne. Ahí he comprado cabeza de lomo, que también es un poquito más barata, pero es jugosa y suave. También depende de cómo lo hagas, ¿no? También depende del corte, aunque no lo creas. Ahora te voy a enseñar el corte, sí. Vamos a ver bien el corte, porque a mí me encanta la carne, porque no es buena. ¿Cuál es tu plato favorito? Últimamente me gusta mucho la comida china, pero de comida peruana favorita, ají de gallina y los tallarines rojos de mi mamá. Claro, la comida de la viejita es infaltable. Sí, claro. Otra preguntita, ¿qué consideras que necesita para ser un buen creador de o sea, como para llegar a tu nivel? Bueno, te crees pendejo. ¡Exacto!
Pregunta con segunda. Constancia, sí. Mira, yo sin mentirte, los primeros años que hice videos, hacíamos uno diario y lo sacaba a las 3 de la mañana. Yo solito terminé de grabar, lo editaba al toque y lo publicaba. Así he estado como 2 años seguidos. No hay otra. Ahora tenemos un equipo, ya somos más grandes, como hacer la cosa más calmada. ¿Cuántos años llevas tú ya en esto? En Acomear tenemos 11 años ya. 11 años. ¿Y pandemia te ayudó? Sí, en pandemia tuvimos un segundo despegue. Porque la gente quería cocinar en casa, si no se volvía loca. Tuvimos nuevos seguidores, una comunidad más grande. También hacíamos cocinadas online. ¿Cocinadas online? ¿Y qué tal? Sí, chévere. Qué bonito, sí. Preguntas de fondo para Alexander de Acomear. A ver. ¿De dónde es el mejor lomo saltado que tú has probado? 100% sincero. Ya, tengo dos. ¿Puede ser dos o no? Sí. Ya, el de Maido y el de Domo Saltado también. Esos dos, pero uno especial de lomo saltado. Es uno que tiene un corte que se llama Flat Iron. Pueden probarlo. Te he visto que te dicen el tío Milky, tío. ¿Sabes quién es tío Milky? Ahí lo he visto por ahí en unos videos. En TikTok nomás, ¿eh? Pero eso sale porque tiene un video, creo, donde su voz se parecía a la mía, algo así. Ah, pues yo no sabía, yo solamente. Sí, o sea, sí. Bueno, me etiquetan en el video, ¿no? Oye, eres tú. ¿Quién chucha, Dios? ¡Qué chuchi este huevón! Mira, y puta, era un pata que estaba metiendo una flaca, pues, ¿no? Creo que le preguntaba precio o algo así. También la gente vino corriendo, pero yo sí, bueno, cuando vi los comentarios de Acomear, yo dije, ¿será él o será alguno del equipo? Tal vez que se pone a comentar. No, cuando estoy aburrido, cuando estoy en el baño, miro unos 10 TikToks y ya hay una. Me parece bien chévere, porque tienes como que tu lado de tu chamba y para que la gente vea que en verdad no eres un pata como que súper serio y siempre tienes tu chacote, pues, ¿no? Sí, siempre tenés correa ancha. Correa ancha, exacto. Comprenderemos los dos. Comprendemos los dos, sí. A ver, yo te pregunto. A ver. ¿Qué planes a futuro tienes? ¿Qué estamos en boca de ¿Cómo se llama él? Choca. ¿Qué planes tiene a futuro Acomear? Este año probablemente un pequeño emprendimiento. Porque la gente lo pide mucho. En realidad, hacer un restaurante es bien sacrificado. Estar metido ahí todo el día. Así creo que son unos 6 meses de full sacrificio. Sí, y estar metido ahí ya también implicaría que no haga tanto contenido, ¿no? Uh-huh. Podrías hacerlo, pero sería bien matado por ti. Es harto estrés. Pero sí hay que hacerlo de todas maneras. Pues. La gente lo pide. ¿Cuánto tiempo este en las papitas? Este ya tiene. Claro. Sabía que quería hacer. Su salsita básico. A ver, espérate, está. ¡Ay! ¡Oye! Papita. Hola, ¿acaso no? Ah, está crunchy, ¿eh? Bueno, hermano, colocate por fuera y suavecito, marca, suavecito por dentro. Marca el juguito de lomo ahí. Vale, te digo, hermano, esas papas con el jugo de lomo y tu carne y tu arrocito, ¡ah, su madre! Va a quedar chico, a ver, papá. Te cae de poto. ¿Sabes qué? Cuando he viajado a otros países, lo que más he extrañado ha sido la papa, porque son insípidas. Las papas tienen mucho sabor. Tú comes una papa sola sin nada y es sabrosa. Uy, qué rico, hermano. Sobre todo esa es mi favorita. Esta y la guairo. ¿Qué van a aprender? ¿La guairo? ¿Cuál es la guairo? El corte para el lomo, yo lo hago así. Primero corto tiras y después me gusta hacer esto. Contra la fibra, empiezo a cortar así. Un bocado, no en cubitos, prefiero que sea medio estiradito. Claro. Y o sea, ¿es porque tú estás acostumbrado a cortarlo así o porque en verdad? Sí, siento que hay más jugosidad en cada bocado cuando hago esto. Escuchen bien, ¿eh? Porque cuando lo pones en cubitos, a veces no llega también la cocción hasta el centro. Sí, porque siento que lo corta en cubitos, están acostumbrados a cortarlo en cubitos. Sí, y también contra la fibra, ¿no? La fibra es esta, mira. ¿Ves este largo? Ya. Entonces yo lo corto contra y eso hace que cuando muerdas vas a desprender más suave la carne. Me cagaste, ¿eh? Obviamente, yo salía, pero. Obviamente, yo salía. Yo veo los videos, pero. Sí, mano, me lleva nervio, weón. Después de esto, vamos a sazonar la carne. También es otro truquito más. ¿Para el lomo qué le echan a la carne? Yo le pongo sal, pimienta y también le pongo ajo y vinagre. Porque ellos secreto. Y cuando vienen muchos extranjeros, me dicen, ¿dónde como lomo saltado? Bueno, extranjeros o ceviche o lomo saltado. Sí, ceviche o lomo saltado. Que no debería ser así. Hay más platos en nuestra gastronomía. Sí, claro. Tiene que probarlo, pero es el que más importancia tiene, ¿no? Más visibilidad le han dado. Ya, mira, le ponemos a la carne un poquito de ajo. Yo no le pongo ajo al saltado, sino acá nomás, para que tenga sabor. Ah, ok. ¿Quién le pone ajo al saltado? ¿Tú le pones ajo al saltado, Lila? Sí. ¿Por qué? Si te estoy diciendo que lo hagas así. Cocina pan con huevo. Se puede quemar el ajo. Ponemos la sal ahí. Y un poquito de vinagre también. Vinagre le da punche. Mezclamos bien esto. Un poquito más de ajo, creo. Ya, metemos mano, nomás mano. Oh, igual uno cuando cocina siempre las manos limpias. Manos limpiecitas siempre. Ya, a ver. Vamos. ¿Sentiste presión al saber que yo estaba en la cocina mientras tú cocinabas? Ni pincho.
le llega. ¡Ni pincho! Entonces ahora lo que haremos será saltear una cucharada de aceite. El aceite lo que hace es ahumar. Cuando tienes el aceite a punto de humo, en ese momento, mira. La sartén estuvo acá precalentando desde que llegaste, sí, prácticamente. Sí. Entonces ahora sí tenemos fuego como para hacer un salteado de restaurante, ¿no? No llenamos tanto la sartén, poco nomás. Ya huele, huele ese vinagrito, el ajo. Sí, huele buenazo, huele buenazo. Esperamos a que llegue la carne, que se lleve más o menos un minuto. Yo, por ejemplo, si fuera él, si fuera yo, ya tuviera miedo por mucho humo y me desespero. Y pienso que se está quemando. Ay, ay. Pero, pues huele buenazo. Huele rico, ¿no? Ya está. El ahumado, huele estamos delicioso, guato. Bueno, no, no hay pierna en tu restaurante. Puta, huele increíble, weón. A una lorita, y esperamos que caliente de nuevo. Una probadita, pero se puede probar. Para que te vuelva más suave, ¿eh? A ver, pero te está quemando. No. Yo sí. Lo vamos a retocar, ¿eh? Hace eso y se mueve su papá. Tú vas a hacer lo siguiente, ¿ya? Sí, yo voy a hacer el siguiente. Oye, pero no te quemes, mano, tanto. Tengo miedo. Gente, él es... Ah, el main, eres el prime, man. Un saludito ahí a la camarita. ¿Qué tal, amigo? ¿Se ha venido a incendiar la cocina? Hay que ser la de Spider-Man, ¿qué es? Se toca. Mi viejita me ha enseñado. Yo escuché lo que dijo, pegado a la cocina sin alzar. Solo así como... Fuerza. Pa. ¿Alguna vez has invitado a alguien y ya está como creciendo una cagada? ¿O ha roto algo? ¿No se ha botado algo? No. ¿Todos se han defendido? No, que es mala. ¿Y con un chaleco qué hiciste? No, caramelo con fruta. Ese se quemó la mano. Se quemó la mano. Le digo, no meta la mano a caramelo, lo peor que hace le mete. ¿Ah, caramelo? Pero más puntita nomás. Ahí está, pero un chaleco. Es pegado. Bien, ¿quién, ah? Eso chicharrón, mi mano. Muerde. Tenemos la carne salteada, ya está reservada. Tenemos la papita, el arroz también. La papa lista, el arroz también. Pero hay que avanzar la salsa. Acá tengo un fideo especial que lo uso solamente para amigos, porque es bien sabroso. ¿Quieres probar un poquito? Porque te va a caer la cabeza, bro. ¿Sí? Yo no para amigos, ¿eh? ¿Amigos, tío? Se pueden bajar, ¿no? Oh. ¡No sale, bro! Está bajando la escalera, bro. Espera, mucha hueva. A ver, prueba un poquito. La boquita. Está sudando. Bueno, está ricazo. Está medio dulzón, ¿no? Es como que medio dulce. Pero se llama salsa de soya sazonada. No lo encuentras acá. A veces aparece en tiendas chinas. Lo rara vez. ¿Lo ves por ahí? Llévatelo. Esto lo compré en Hong Kong Market. Es bien sabroso. Tenemos acá unas 4 cucharadas de sillao, 2 cucharadas de ostión. Elegante. Ostión le da cremosidad, un poquito más de cuerpo a la salsa. También le metemos vinagrito. Más o menos 2 cucharadas también. Todo al ojazo y ya estamos listos. Ojillo. Vamos a probar esta salsita. Un caldito de carne. ¡Oh, su mano! ¡Qué abuso! Está qué rico este esto, ¿eh? Es pilé. Vamos a precalentar la sartén un buen rato para darle ahumado a la cebollita. Si tuviera un fogón grande para hacerlo en un restaurante, todo, más de golpe nomás. Pero como es para casa, ponemos la cebollita ahí. Ya todo. Vamos, ají amarillo. Qué rico, amarillo. Puta, 30 segundos nomás, rápido. Ya. Ya, ahí nomás, mira. Tiene que estar crocantito, ¿ah? Reservado. Más ahumado ahí. Entonces, vamos con la carne. Entra ahí con todo. Está pesadora con la salsa. Esto se ve muy rico, mano. De verdad. Yo me estoy cagando de hambre, güey. ¿Eso qué es? Caldo. Calderón de res. O sea, que mi nieto tiene los secretos, pero guardadazos, calmando. Un poquito nomás. Del techo, ¿no? Para que no me destrabes, papi. Y acá solamente mezclar, ya tienes el ahumado listo. Así que no hay problema. Tenemos las verduras. Puta, le cuesta poca verdura. Más carne que verduras. Eso te iba a decir, pero bueno, pues. Más rico. Ya. Para terminar, tomatito. Tomatito. Voy a China. Si no quieres, no le pongas a cenar. También su toque de culantro. Y ahora acá, en la parte más complicada, se acaba. Probamos el punto de... Oh, su madre. Está más rico. Ya. Vamos. Hambre. A ver. ¿Eh? Ya está ya. ¡Batambe! De la nada sacó la rosa. Uy, ese arroz. Uy, con choclo. Con choclito, qué fácil. Arroz con choclero. Arrocito. Pinta y pa.
Papita crocante todavía. Uy, qué buena papita. A ver, vamos al lomo. Ahí estamos. Con el jugazo para que se ponga un poco la papita. Ya nomás. Uy, perdiste, no está caliente. ¿No? Perdiste tú pesando. A ver, vamos a probar. Te juro que tengo ganas de probar todo de uno solo. Viene, a ver. Al menos que bestia su cebolla. Crocantita. Y no te miento que a mí no me gusta la cebolla. ¿No? O sea, puedo comerla, pero esa está buena esa. Bueno, bueno. Cuidado. No, hermano, ¿qué? Agarra mucho el papa. ¿Qué? La tierra papa, con el juguito, el arroz. No, eso es una bestia. Oh, no, mira, qué rico. Olera, te vas a caer de poto con esa papa, prueba. Bueno, qué bestia su cebolla, ¿no? Oye, mano, creo que es cebolla, weón. Destrabando foodies, ¿ah? No, este no le he podido destrabar. Y el tomate es importante que esté pelado. Si no lo pelas, todo el jugo se va a chorrear. En cambio, lo va chupando. Cuando lo muerdes, queda una bomba de sabor en él. ¿Qué? ¿Has probado? No, mano, no, está buenazo. Está buenazo. O sea, yo... Siempre buen insumo. Ahí está el secreto. Buena papa, buena carne, cebolla crocantita. No, abre tu restaurante, mano. Pronto, pronto. La mierda, mano. ¿Ves que yo miento? Oye, pensé que hacía buen lomo, mano. Te caíste la boca. Oye, la firme, tú eres cualquier hueva. Definitivamente, mi neto no es floro. Real, real. Es muy real, mano. Porque sí, hay gente que cocina, en video se ve buenazo, pero está muy rico. Definitivamente, el mejor lomo que he probado en mi vida, weón. ¿Cuánto crees que te pondremos de puntuación nosotros? Puta madre, con fe espero un 8, pues. 8 de 10. Un 8 de 10. Con fe. No, yo soy humilde siempre, mano. Siempre espero lo mínimo. Siempre humilde. Pocas expectativas, sí. Siempre sale bien. Esas fueron todas las preguntas. Un aplauso, por favor, para Alexander. Gracias, gracias, gracias. Ya córtame. Bueno, lo fuerte y cierto. Bueno, gente, ahora sí acabamos de salir de la cocina. Hermano Alexander, quiero agradecerte de verdad. De nada, papá. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ti. Estaba muy rico hace tiempo, no, lo hemos saltado, de verdad. Mano, como 2 meses. ¿Qué tal lomo he comido? No, no es por ser chupacuete, pero la firma está buenazo, mano. Muy rico lomo. Gracias. Deja este, qué honor. ¿Dónde te pueden seguir en redes? Aunque ya te conocen, pero igual. Bueno, a comer.p en todas las redes. Está en Snapchat también estamos, creo. ¿Snapchat? Estuvimos ahí un buen tiempo. ¿Spotify también? No, esa no falta. De Spotify, hermano. Podcast de cómo se comida. Nada, pues hermano, eso sería todo por el video. Puntuación de lomo yo lo voy a dar, obviamente, no acá adelante. Claro, en tu jato. En mi jato de la puntuación. Puta, espero llegar entre los primeros, pues, a ver, con fe. O sea, la verdad que ahora, yo creo que sí, cuando vayamos a Destrabando Foodies, hermano, la valla está bien alta. Para vamos con fe. Vamos dice con que fe. Se puede. Sí, con fe, hermano. Y muy, una vez más agradecerte, hermano, porque es muy rico. Ya, papá, muchas gracias. Queda pendiente del almuerzo, ¿no? Queda pendiente del almuerzo. Ah, en los comentarios dejen quién quiere que sea el siguiente invitado, obviamente, a Foodie. Hay un montón, hermano. Hay bastantes, talentosos, ¿ah? Todos son muy buenos. Son bravos. Yo sé que todos son no buenos. No digan Little Chef, ¿eh? No quería, ¿verdad? Todos se defienden en su rubro, pues, ¿no? Comentarios dejen el que tenga más likes o más sea mencionado, nosotros le vamos a escribir. Si no nos contesta, fue, pe. No se olviden, gente, de suscribirse, darle like, activar la campana para que cada vez que subamos un video tú vayas. Así lo, mano, lo veas, lo disfrutes como siempre, mano. No te olvides que los gorditos no mienten. Y mis redes sociales pueden seguirme como Kileo en todos lados. Y le eché a Gustavo Pastor. Básico. Gente, ahora sí, nos vamos con la puntuación final. Nosotros hemos dicho que vamos a puntuar por 3 categorías. ¿Cuáles son? Sabor, presentación, retoque. ¿Qué? ¿Qué, huevón? Calidad. Calidad. No, presentación, ¿no? Calidad. Gente, ya no importa, ya. Lo vamos a apuntar por 3, gente, por 3 categorías: sabor, presentación y calidad. Empecemos por el sabor. Del 1 al 10 es, ¿no? Del 1 al 10. El sabor es del 1 al 10. Para mí, 10. ¿10? ¡Hala! Te fuiste de avance. No le falta nada. Estás hablando 10, ¿ah? 10 de 10. Venía ahumado, está buen sillado, bien flameado. Papas crocantes. El arroz estaba granadito, buenazo también. A mí me gustó el arroz con choclito. ¿Qué? ¿Tú también tienes 10? Sí. A mí sí me gusta el choclito. Ya, esa es la base. Ya, yo, por ejemplo, gente, el sabor le voy a poner un 9. Gordo, ¿por qué no 10? ¿Qué le faltó a mí? ¿Qué le faltó, gordo? Es que le haya faltado, es que a mí no me gusta. El choclo. Es muy válido. El choclo en el arroz no me gusta. Y el arroz me gusta un poco más graneado. ¿Más graneado? ¿Qué es crudo? No, suelto, pero bueno, no. El arroz me gusta un poco más mazacote. Puré de arroz quieres tú. Pero, puré. Para mí el sabor, por eso yo le pongo un 9. Pero si me hablas solo de lomo, para mí no es un 10. Bueno, su carne, la manera en la que corta él, que no lo corta cuadrito, sino lo sesgado, mano, es buenazo. Trozo contra las fibras. Yo sé. ¡Eh, pe huevo! ¿Y por qué no lo haces así? ¡Habla, pe! Porque, man, ¿qué prepara? Pan con huevo. ¡No seas huevo, pe, mano! ¿Cómo es la frase? ¡Ah, chao, chao!
La de sabor para mí es un 9. Solo por el tema del chocolate y el arroz. Pero luego, no les miento, mano, que la, probé la papa sola. Qué espectacular. ¿Hacía las papas que dijo él? Él las cortas, las hierves, las guardas y las metes a la refri. Y luego las sacas. ¿Y luego qué hizo? ¿Cómo que le hizo? Ha sancochado la papa al vapor. Al vapor. Solo la papa al vapor. ¿Y luego qué hizo? ¿Cómo que le hizo? Perdón, Alexander, viste mi culpa. No la de él, es mi culpa. ¿Y por qué no dices? Porque creí que pensaste que había otro paso, pero no. La sirvió al vapor, luego la guardé en la refri durante cuánto tiempo. ¿Qué te lo digo? Le gané el chico. Le gané el chico. ¿Sí o no? Ya, mano, estuvieron buenazas. El tomate pelado, la cebolla, China parte verde y el culantrito final. Y el culantro, puta, mano. Qué bestia. ¿Qué chucho valario, chato madre? ¿Sí un chato todavía? Digo nomás, uno al 10. Por eso es que yo le pongo un 9, mano. Pero ha dejado la valla bien alta. Mejor lomo que he probado en mi vida, güey. Voy a perder chupacuete, ya les he dicho. Que los gorditos no mienten, yo no miento, mano. Yo no miento en nada. Yo les digo la verdad, lo que yo siento. Mano, todo está muy rico, bro. Yo sí le pongo 10 de 10. ¿Por qué? La carne está muy suavecita. El choclo con arroz, queso. Mano. No, con queso. Un arroz con chato, mano. ¿Qué tiene? Queso, queso y cocaína. Presentación 3 de 5. Es que creo yo. Es del 1 al 5. Yo opino lo del pastor. Creo que no le hemos avisado que teníamos, que íbamos a apuntar presentación. Porque este es el final, ya. No, y bueno, en verdad la cosa es que todos teníamos hambre también. Sí, él también se estaba cagando de hambre. Así yo que... sé cómo él lo sirve, pero es un video, pero. Y literalmente lo sirvió para comer porque teníamos hambre. Pero muy pero rico. Igual todo muy rico. Bueno, en presentación yo le pongo un 4. Un 3 o muy bajo. 3.5. Esto no sabe nada. 9 de 10. ¿Qué faltó porque sea un 10? O sea, él dijo que la carne que usó fue cabeza y lomo porque es un corte más accesible. Pero si hubiera sido demasiado pingón ya, hubiera sido un lomo fino. Pero puta, se respeta porque es un buen corte igual. Y lo hizo delicioso. Puta, sus papas ricas, su insumo, su verdura estuvo buenazo. Chillao, mano. Un sellado especial que usa. Maggie, era Maggie. Ese sellado no lo encuentra en cualquier lado. Dice que es muy difícil conseguir. Es bien rebuscado. En realidad, yo sí le pongo lo mismo que le puso el enano. 9. Tirando para 10, mano. Solo, o sea, lo iba por el lomo nada más. Luego la calidad de los productos, todo clean, bueno, muy ordenado también el pata. Sí. En verdad el ambiente de trabajo del que él chambea me parece bravazo. Muy profesional me parece a mí. Es muy profesional, muy muy bueno todo, gente. Eso es todo, mano. En general todo casi un 10. Bueno. Es que ¿qué falta para que sea un 10? Las cosas pequeñas que dijimos. Las cosas pequeñitas, mano, pero son cosas, como son bobaditas, la verdad, pero en sí para mí la todo es espectacular. Ay, pero ¿por qué no le pones 10, gordo? Para que acá nosotros estamos destrabando foodie. No 10. Podemos dejarlo en el 10. Será muy pendejo. Igual bien chévere también Alexander a comer. Muy bravazo, mano. Mi tío en los comentarios del canal. Al que otro fue quiere que vayamos a destrabar, no destrabar de guitarra, sino para ver si es que cocina como es, pe. Si es que en verdad cocinas rico o eres pura finta.